Llegaron los exámenes finales. El primer examen de Marcos Ramírez fue el de Ciencias Naturales, que le resultó un agradable pasatiempo. Le tocó una tesis sobre los quelonios. En cuanto comenzó a hablar, se fue escurriendo hábilmente hasta lograr asirse a ciertas tortugas marinas. Entonces, sin dar lugar a interrupciones, se extendió largamente y forjó toda una novela, eludiendo así las aburridas y complicadas especificaciones científicas. En el segundo examen, le tocó hablar sobre Inglaterra. Marcos, acudiendo a recuerdos sacados de todas sus lecturas, comenzó a exponer generalidades sobre las islas británicas. Saltó de pronto al Canal de la Mancha, le echó luego un rápido vistazo a Londres y a sus espesas nieblas, y se extendió por último en la descripción de la vida de los mineros de Gales. Todo eso con la intención de agotar mañosamente su turno y eludir las preguntas concretas. A pesar de eso, el director le hizo perder el curso de Ciencias Naturales al restarle 25 centésimos. Marcos salía del colegio, por última vez, porque había resuelto definitivamente no volver a poner los pies ahí jamás. Esa tarde, pensó mucho una salida para su apurada situación. Debía huir de la casa antes de que su madre se enterara de lo ocurrido. Pero, ¿para dónde y cómo? Marcos no tenía un céntimo ni conocía a nadie que le pudiera facilitar el dinero. Dándole vueltas y más vueltas a este problema, se acordó de Doña Fortunata, la bondadosa señora enferma de cleptomanía. Entonces, su fuga quedó planteada en un decir amén. Con toda seguridad, Doña Fortunata le prestaría el dinero para comprar el pasaje a Punta Arenas o a Limón. Y después, una vez allí, en cualquiera de esos puertos, se fugaría en un barco como Pelapapas o Lavaplatos e iría a recorrer el mundo entero. Iba a comenzar al fin su gran aventura. ¡Vaya, va! Mira quién viene llegando aquí. Marcos. Te has hecho un hombre, Marcos. Fíjate que casi ni te conocía. ¿Y a qué se debe esta sorpresa? ¿Venir con tu mamá? No, vengo solo. Nina, vení, vamos a la cocina. Es que estoy sola. Gerardo se fue para Cartago y la sirvienta anda haciendo los mandados. Marcos, ¿querés más café? Está muy caliente. Pero no me has hablado nada de tu mamá, ni de tus hermanas, ni de cómo te fue en el colegio. Porque aquí se fueron ustedes tan de pronto, tan rápido. Yo la verdad que nunca entendí que es que Zacarías, que yo lo tenga en la gloria, le dieron un puesto en Atenas y qué sé yo. Pero como ya vos estabas en Alajuela, pues todos agarraron para allá. Bueno, y la pobre Talía, la novia que Zacarías tenía aquí, ¿cómo lo quiso esa mujer? Porque aunque él se casó allá de la noche a la mañana, ella lo seguía adorando. Si hasta tenía una foto en su cuarto y ahí la tiene todavía. Nadie supo en qué momento se fue a casar allá. Ay, pero vieras qué falta que me han hecho ustedes.
Sobre todo tu mamá, que es tan buena. Y vos con tus diabluras. Decime qué te pasa. ¿Qué andas haciendo con esa alforja en esa facha? ¿Qué te pasa? Bueno, ya y... La mamá, usted sabe, ella quería mucho siempre a Zacarías. Mi tío siempre la ayudaba con plata. Hasta estando allá en Atenas para la última Navidad, le mandó para que le comprara algo a mis hermanillas. A mi abuelo, a todo el mundo, hizo leña que se muriera así, tan de pronto. No, Marcos, no me vengas a mí con esa cosa, no me cambien la cosa. Ya todo eso de tu tío Zacarías lo sé porque tu mamá me escribió y me contó todo lo de los hechizos y esas cosas. Yo lo que quiero que me digas, ¿qué andas haciendo solo por aquí? Con esa alforja en esa facha y con esa hambre. A ver, Marcos, dime, porque ya me estoy poniendo nerviosa. ¿Qué te pasa? Bueno, doña Fortunata, la verdad es que usted tiene que saberlo, porque para eso he venido. Mire, fue que yo tuve un pleito con el director del colegio, porque desde el puro principio me tenía entre ojos, y todo por nada. Y entonces, él siempre quería reventarme los exámenes finales. Bueno, para no andarme por la rama, le voy a contar que al final me fregó. Entonces yo mandé colegio al diablo y he decidido no estudiar más. He pensado que voy a ir en un barco y a conocer otros países. Allá puedo trabajar y mandarle plata a mi mamá. Yo he pensado que en el barco me puedo ir trabajando en la limpieza o en la cocina. Lo que no tengo es plata para irme para Punta Arenas o a Limón. Y yo creo que todas esas cosas... Jesús, María y José, estás loco. ¿No pensás en tu madre, que debe andar en Alajuela, la pobre Fidelia, buscándote por todas partes? ¡Qué viaje ni qué nada! Te quedas aquí con nosotros si es que no querés volver a tu casa. Pero nada de barcos, ni más de tonteras. Si yo siempre dije que para qué los colegios, esos se quedan para otra clase de gente. ¿Ya ves? Esa ojeriza es porque sos pobre. Si me hubieran hecho caso. Ay, pero pobrecita tu mamá, es que vos no sabes, Marcos, lo que sufre una madre. Y vos pensando en irte en un barco. Te quedas aquí y entras a aprender un oficio. Y te portás bien, sí. Es lo mejor. ¿No te parece? Bueno, si usted quiere, doña Fortunata. Pero yo no vuelvo a casa. Está bien, muchacho, está bien. Eso sí, le avisamos a tu mamá y te metes a aprender un oficio. ¿Qué querés aprender? Sastrería, ebanistería. Esos son oficios muy bonitos, Marcos. Yo quiero aprender mecánica. Ese también es un buen oficio. ¡Qué casualidad! ¿Sabes vos? El administrador del ferrocarril del Pacífico es muy amigo de Gerardo. Y él te puede arreglar el asunto, no más hay que hablar. Mamá, espero que usted esté muy bien y que las chiquillas también. Y que mi padrastro esté recibiendo mucho trabajo en la zapatería. Yo quiero que usted no esté triste porque yo me vine. A mí no me gustaba el colegio y... La verdad es que el que no sirve. Le voy a contar algo que no me lo va a creer. Desde que me vine, doña Fortunata se ha portado muy bien. Parece mentira. Ella tan tacaña que es pa' todo y conmigo es al revés. Me ha dado de comer y me compró dos overoles muy bonitos para que comenzara a trabajar. Estoy muy contento. Trabajando aquí en los talleres del Ferrocarril del Pacífico. Soy de aprendiz en el departamento de aire. Y el jefe es un viejillo muy canoso, medio tuerto y jorobado, que se llama don Arturo. Yo me he ganado los compañeros, pero hay uno que me cae muy mal, porque me manda a hacer mandados y a comprar café y cigarrillos. Está en contra del reglamento. El reglamento es lo que está prohibido hacer en el trabajo, y a mí no me gusta descumplirlo. Aquí se arreglan las bombas, las válvulas, las mangueras, los pistones y los frenos de la máquina del tren. Pero en otra carta le explico porque yo todavía no lo entiendo muy bien. Bueno, y esta está muy larga. Muy pronto le escribo otra, con más detalles. Usted no se preocupe. Todo aquí me está saliendo muy bien. Si ve a Juan Ramón o a José Martínez, cuéntenles que me está yendo muy bien.
La verdad, mamá, es que para serle sincero, el departamento de aire ya no me gusta. Poco se puede aprender ahí y el trabajo que se hace sin importancia. Todo es cuestión de ajustar y desajustar pistones. El trabajo lo hace todo el viejillo mientras nosotros bostezamos de pereza. Ah, tengo que contarle que ese tal Rodrigo me sigue molestando con sus bromas. Pero ya yo sé la tusa con que me rasco. Y un día de estos... Mientras el viejillo lo hace todo, nosotros bostezamos de pereza. Ah, tengo que contarle que el departamento de gasolina es mucho más bonito. Y ahora que voy a cumplir ya un año, tal vez me trasladen. De todas formas, me anunciaron que me van a aumentar a colón y medio el día. Y eso me va a permitir ir a verla más seguido. No como ahora, que es una vez al mes. Como le he contado en las otras cartas, todas las noches voy a la biblioteca y me quedo allí hasta que cierren. Un día, don Gerardo, desconfiado por mis salidas nocturnas, me dejó espiar. Bueno, estuve yendo varios días, pero ya se convenció que voy a leer. La noticia más importante es que llegaron dos locomotoras nuevas. Y yo le pedí permiso a don Arturo para que me deje ir a Punta Arenas el día que las prueben. Pero de esto no se puede enterar el jefe general de talleres, don Gonzalo. A él no le gustan esas cosas. Saludos a todos. La quiere mucho, Marcos. No molesto. Tamaño mamulón y queriendo ir a Punta Arenas en las máquinas nuevas. Si veo a don Gonzalo, te voy a acusar. Bueno, bueno, Rodrigo, cuando tú empiezas a molestar a Marcos, no te cansas de dejarlo tranquilo. ¿Vos qué sos? ¿Tu tata? ¿No andes ahí con carajadas? Y que vos no fregaras a veces también. Bueno, el culantro es bueno, pero no tanto. Déjalo, déjalo que lo haga. Él sabe lo que se atiene. Uy, mira cómo tiemblo. Caramba, don Gonzalo, según los vientos que corren, pasado mañana, todo el mundo piensa irse de paseo con la nueva señora. ¿Se refiere usted a las nuevas locomotoras que se van a probar? ¿Cómo es eso? ¿Quién dice? Y según dice don Arturo, hasta ese mono lo van a mandar encajado en una de las nuevas máquinas. Dígale usted mismo a don Arturo que digo yo que él no puede mandar a nadie en esa máquina. Y dígale también que esto no es un circo ambulante. Ya no vas. Ya no vas. ¿Oíste? Ave María Purísima, los tres dulcísimos nombres. Ese asunto puede ser muy grave y te puede costar muy caro, Marcos. Y qué desgracia, Gerardo en Punta Arenas, el que te podría ayudar hablando con el administrador. Tal vez no es para tanto la cosa. Esperemos a ver en qué para este asunto. Anda, metete en el cuarto y no salgas más por si alguien pregunta. Mientras viene la muchacha y yo voy a averiguar bien. Estimada Fidelia, como siempre, perdóname la mala letra y las faltas de ortografía. No quiero que te asustes porque soy yo la que te escribo. El asunto de Marcos no ha resultado al final de cuentas tan grave. Espero que Marcos esté bien y que con la experiencia que le pasó pronto quiera volver a estudiar porque nunca es tarde. Yo la verdad que me asusté mucho cuando vi llegar la policía. Por eso esa misma tarde le alisté la ropa y te lo mandé para allá.
Por supuesto que antes de que se fuera, lo persigné al revés para que no le pudieran hacer la contra. Y lo hice rezar la oración del justo juez del hombre para que lo protegiera. Ahora pienso que yo me enredé un poco y no tuve calma, pero como yo vi llegar la policía tocando la puerta y todavía no sabíamos si Marcos lo había matado o no, así entonces por eso yo preferí enviarlo para allá y que él te contara. Perdóname que les escribo hasta ahora, pero quería asegurarme de todo. La verdad es que fue más el susto que otra cosa. Es cierto que el martillazo fue muy fuerte y Rodrigo perdió mucha sangre, pero la herida fue pequeña y dentro de 10 días va a salir del hospital. El asunto de la policía salió bien porque muchos compañeros que quieren a Marcos dijeron que es que Rodrigo le hacía siempre bromas muy pesadas. Bueno, Fidelia, espero que Marcos esté bien. Escríbame tan pronto como puedan. Te digo que Marcos me hace mucha falta, pero prefiero que esté ahora con vos. Recibe saludos de Fortunata. Que la mamá de Marcos llore amargamente, tenemos que entenderlo. La carta de doña Fortunata supone que Marcos ya llegó a su casa, pero no es así. Marcos no ha llegado. Para entender esta situación, porque efectivamente doña Fortunata envió a Marcos para Alajuela, debemos retroceder unos días atrás, más bien a una noche. Una noche profundamente oscura, Marcos, rumbo a Alajuela, caminaba por la vía del ferrocarril al Atlántico. Llovió torrencialmente y tuvo que refugiarse en una vieja estación que le salió a su paso. ¿Y qué desgracia? ¿Viste?
lluvia, rayería, truenos, viento frío. Miedo a las sombras siniestras que surgieron entre los relámpagos, la lluvia, los árboles, cruces y cuernos retorcidos, de santos barbudos, de diablos, brujas, duendes. No creo nada. Fue esa una lucha terrible que le hizo sudar a pesar del viento y del frío. Pero una lucha que no tenía que volver a librar nunca jamás. Amaneció. Hasta ese momento no se había planteado qué iba a hacer Alajuela. ¿Cómo recibiría a su madre, que ya se había resignado a verlo convertido en un excelente mecánico, el nuevo fracaso? ¿Qué irían a pensar de él los Ramírez? ¿A dónde ir entonces? Contaba con los 20 colones que le diera Fortunata. Se impuso el sol. La claridad del día disipó todas sus dudas y vacilaciones. Se iría para Limón. Allá estaba la inmensidad del mar. Allá le aguardaba el barco para llevarlo a conocer todos los puertos del mundo. Se iniciaba la gran aventura, por tanto tiempo soñada. La aventura. La aventura de la vida de Marcos Ramírez.